tal? Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de nuestro Tiempo de Noticias, donde vamos a estar repasando todo lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana. En este sentido, vamos a decir que parte, o gran parte del programa, tiene que ver con el Día de la Memoria, una serie de actividades que se desarrollaron precisamente en nuestra localidad. También los actos centrales, estuvo participando la intendente Patricia Bongiovanni, que se llevaron a cabo en la localidad de Conelo, así como se está también con esta cobertura que hizo nuestro corresponsal, que normalmente es en Santa Rosa, Miguel Vallarqui, pero que en este caso se acercó a la cobertura de los actos centrales en Conelo. Así que vamos a comenzar con lo que fueron algunas de las actividades, o muchas de las actividades que se llevaron a cabo con motivo del Día de la Memoria, que se iniciaron el día martes con la implantación de árboles en el barrio Emilce Truco, y allí también nuestro colega Carlos Toral dialogó con la presidenta del Consejo Deliberante y actual viceintendente Magali Vallejos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. En marco de la resolución 01 que salió del Consejo Deliberante por unanimidad, nos adherimos a la campaña nacional Plantando Memoria en conmemoración de los 45 años de ese 24 de marzo de 1976, donde el terrorismo de Estado entró en acción, y hasta el día de hoy nos queda tan marcada en la memoria de los argentinos y qué tan viva se encuentra. Nuestra resolución y nuestro motivo es más que nada fortalecer el compromiso de la sociedad y político para que esa oración tan común que decimos nunca más realmente sea nunca más, y que sigamos trabajando para fortalecer la democracia argentina que tanto valor tiene y defender los derechos humanos. Esta campaña nacional que está en marcha por organizaciones nacionales, las Madres de Plaza de Mayo, tiene como objetivo plantar 30.000 árboles en todo el país, y más que nada, aparte por tener la pandemia, donde la reunión de gente está prohibida por el tema del distanciamiento y demás, y viviendo una situación tan compleja como es la deforestación, los incendios y la sequía en el país, es un motivo más que motiva a estas organizaciones a sumarse a la campaña. Que la memoria permanezca activa, que esta mancha tan oscura que tiene la Argentina, que es una historia tan reciente, nos siga comprometiendo para defender nuestros derechos. Así que bueno, sumándonos a esta campaña, y a su vez también vale la pena nombrar que desde el Consejo siempre se trabajó en ordenanzas para por la memoria, la verdad y la justicia. Una de ellas es la ordenanza 14 del 2015, donde se le da nombre a este barrio de Emilce Truco, una desaparecida realiquense, y que sus calles tienen nombre de desaparecidos pampeanos. Entonces ese era uno de los motivos por el cual decidimos desde el Consejo sumarnos a la campaña y venir a esta plazoleta, que también en esa ordenanza habla de plantar en esta plazoleta un ceibo.
El ceibo es el árbol que nos identifica, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos como lema hoy plantar estos azar del monte, que la estación del año nos permite poder plantar esto, y cuando la estación nos permita plantar el ceibo, va a quedar la identidad argentina protegida por la memoria, por estos azar del monte. Así que bueno, agradecerte la presencia y bueno, muchas gracias. Y bueno, y pedirle a los vecinos del barrio que nos ayuden a cuidar esto, ¿eh? Sí, porque esto es un arbusto autóctono que florece 8 veces al año y con una fragancia muy agradable. Todos los muertos de la mía y los de la embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento. Esto ocurría el día martes en cuanto a la entrevista con Magalí Vallejos y la implantación de árboles, pero también hubo otras actividades, como podíamos ver, alusivas a la fecha. Y el día miércoles se llevó a cabo la inauguración del espacio de la memoria en el Centro Cultural. Y es un día muy especial para todos los argentinos, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Siempre es necesario recordar y conmemorar en nombre de esos 30.000 desaparecidos que fue planificado y organizado nada más ni nada menos que el Estado argentino, o sea que hablamos de terrorismo de Estado. Y cómo ellos eran simples militantes, ¿sí? Porque militaban por la justicia social en diferentes ámbitos, porque no todos pertenecían o eran parte de un partido político, sino que cada uno desde su lugar militaban.
por una justicia social, ya sea en los colegios, dando clases particulares gratuitas en determinados barrios, los ferroviarios, cada uno desde su lugar militaba. Realmente fue una parte de la historia argentina muy fuerte, la anterior al golpe de Estado, por supuesto estoy hablando, en donde existía todo un idealismo y una organización que después con el golpe del 24 de marzo de 1976 queda totalmente trunca esa idea, y ahí es cuando se persiguen y desaparecen quienes pensaban de una manera diferente o estaban en esto de la militancia. Con respecto a lo que se va a inaugurar en el día de hoy aquí, cuéntenos un poquito, vimos algunas imágenes, algunos cuadros, va a haber también la presentación de una película. Sí, es el Espacio de la Memoria, que estuvo cerrado estos últimos años, porque el gobierno anterior municipal no lo activó, antes existía este espacio y hoy se vuelve a reactivar, y también se va a proyectar un cortometraje de alguien de acá, de Relicó, que está estudiando en Córdoba, que es Mateo Marsari, que habla precisamente de esto, de esta etapa o del Día de la Memoria. Vivi, estuviste participando hoy del acto central en Conelo, con la presencia del gobernador también y autoridades provinciales. Sí, estuve invitada directamente, éramos pocos los intendentes que estábamos invitados del norte de la provincia. Pude participar, un acto muy emotivo, realmente movilizó mucho, porque precisamente en Conelo se acercó, me tomo el trabajo, Fernando Pérez, que su papá y su hermano fueron desaparecidos, los mataron en 1977. Su mamá fue madre de Plaza de Mayo, y precisamente Fernando Pérez, que estaba presente ahí, le entregó el pañuelo de su mamá al gobernador Cilioto. Ellos iban a venir el año pasado, iba a venir su mamá también porque estaba viva, hace muy poco que murió su mamá, y fue muy emotivo por todo el relato de él, en donde él cuenta que también él fue torturado con 8 años la noche que entraron a su casa, precisamente ese señor nefasto que fue el Turco Julián, que los atacaron esa noche. Él se salva, pero después su papá y su hermano, que fueron presos, los matan en 1977. Su mamá, la lucha, por supuesto, como tantas madres y abuelas de Plaza de Mayo, y quería venir a Conelo. Bueno, el año pasado se iba a hacer ese acto, no se pudo hacer por la pandemia. Y bueno, ahora su mamá muere, plantan un caldén ahí en Conelo, y el hijo, que en realidad ya pude charlar un ratito con él, con Fernando, me comenta que lo pensaba hacer en una ceremonia privada, pero la verdad se dio un ambiente muy emotivo, de mucho silencio, de mucho respeto, y en ese momento tiró las cenizas de su madre junto al caldén. Así que realmente muy emocionante, muy simbólico, ¿sí? Porque bueno, los árboles tienen que ver con recordemos a nuestros desaparecidos, ese es el sentido de plantar el árbol. Y por otro lado, bueno, quedaron en Conelo la ceniza de su madre, que ella no era nativa de Conelo, su papá era nativo de Conelo. Viviana, respecto, usted era muy chica, tenía pocos años en aquel entonces, ¿lo que recuerda a usted, su familia, de aquel ataque, de aquella época? Yo lo sufrí siendo adolescente, en donde, bueno, uno tenía que tener mucho más control, te paraban en todos lados, te pedían los documentos, y bueno, y después precisamente donde pude tomar más conciencia fue con la Guerra de Malvinas. Ahí sí, yo ya tenía 17 años y supe bien de lo que estaba pasando. Antes, acá en el interior, como le decimos, el tema de los desaparecidos no era conocido en esa época. Y ahora lo importante que hay que rescatar, y que recién le escuchaba a nuestra vicepresidente, a Cristina, que decía que no solo hay que militar esto, los derechos, la gente que está con los derechos humanos. Cada uno de nosotros tiene que ir esto de plantar memoria, por eso plantar un árbol, plantar memoria.
Viviana, hablando de árboles, ayer comenzó precisamente la actividad con la plantación de árboles en el barrio Emilce Truco. Sí, ahí eso fue organizado por el Consejo Deliberante. Se plantaron, son 8 los concejales, 8 Azar del Monte. Y también vamos a hacer una actividad en el barrio que lleva el nombre precisamente de una desaparecida Relicó, el miércoles 31 de marzo, en donde van a estar convocados los profes de historia, del cual yo también voy a participar, porque yo soy profe de historia. Y es realmente este tema siempre me interesó mucho, fui una gran militante de este tema desde el colegio secundario, por supuesto. Vamos en busca de la pausa, luego continuamos aquí en nuestro programa. Verano 2021. Marca la diferencia en elegancia y sensualidad durante el día, la noche, la rutina o en los momentos especiales. Sí, mi reina, marcando tendencias en tu forma de vestir. Jeans, vestidos, todos los diseños, todos los colores, con la combinación ideal. Sí, mi reina, te viste bien, te ven bien. Y 3 cuotas sin interés en comercios adheridos de tu barrio. Disfrútalos respetando las medidas de seguridad. Desde 1973 estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente, porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto, sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460. Teléfono 02331-462-112 y 462-372. Email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó, La Pampa. Castaño Frutas, productos frutihortícolas. Nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia, cuidando cada detalle. Así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa. Castaño Frutas, productor, empacador, distribuidor, exportador. Castaño Frutas, naturalmente superior. Supermercado Sonia, en Realicó y Huinca Renancó. Estamos en su casa con nuestros productos cada día. Usted nos elige por nuestros excelentes precios y super ofertas en sus secciones de carnicería, fiambrería, verdulería, panadería. Además, nuestro rincón del vino con variedades solo para exigentes del paladar. Haga su pedido y lo llevamos a su casa. Supermercado Sonia, el rey de la economía. Adquiera ya su vehículo de la forma inmediata. Guinda Automotores dispone para la venta Volkswagen Amarok V6 Comfort, Volkswagen Amarok V6 Extreme, Nissan Frontier, Nissan Versa, Nissan March, Nissan Kicks, Renault Capture, Renault Sandero, Renault Sandero Stepway. Guinda Automotores, Avenida Independencia y Juan Carlos Baigorria, Eduardo Castex. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada.
57 años acompañando a nuestra comunidad y la región, adaptándonos a sus necesidades y sumando servicios para una mejor calidad de vida. Cooperativo Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada. Dice presente. Ale, centro de compras, todo en un solo lugar. En deporte, indumentaria y calzados de las marcas más reconocidas. Indumentaria Sport para toda la familia, todo para el cazador, camping y pesca. Ale, centro de compras, amoblamientos para su dormitorio, cocina, comedor, patio o quincho. Y en nuestra nueva línea de electrodomésticos, para este verano, freezers, heladeras, ventiladores y electrodomésticos en general, con todos los sistemas de pago y entrega. Ale, centro de compras. En Realicó y para toda la región. En cruce de rutas 35 y 188, Expreso Malargüe, desde Realicó para todo el centro del país. Paquetería, cargas generales, almacenamientos. Viajamos diariamente a Santa Rosa, Huinca, Renacó, Villa Huidobro, Unión, General Pico. Además, conexiones a todo el país. Expreso Malargüe. Teléfono 02331-462515. Seguimos acompañándolos con más información y en este caso para ir a lo que fue el acto central del Día de la Memoria. En este caso estuvo participando, además del gobernador Sergio Cilioto, fue invitada la intendente Patricia Bongiovanni, que por supuesto estuvo presente en este acto que se llevó a cabo en Conelo, y como decíamos al comienzo de nuestro programa, la cobertura estuvo a cargo de nuestro corresponsal en Santa Rosa, que en este caso se trasladó a Conelo, Miguel Bayarsky. Después de haber sobrevivido a aquella tragedia y ominoso suceso que partió e impactó en esta Argentina, que hasta el día de hoy sufrimos sus consecuencias, y tengo este privilegio, solo para decir acá que no los han vencido. Esta sangre que produjo miles de jóvenes en el país. Gracias, Miguel, por esta idea increíble, porque esta es la verdad. Habremos dejado esos 30.000 compañeros en el camino, infinita cantidad de madres increíblemente doloridas. Hemos visto morir a padres solo de tristeza, como el Cholo Covela, y hemos visto a lo largo de todos estos 45 años avances y retrocesos que por momentos nos hacían perder la esperanza de que pudiéramos reconstruirnos como sociedad. Gracias, Luciano, Heriberto, por permitirme estar aquí hoy. No tienen una idea lo que significa, luego de ese relato de Javier, poder estar ante mis convecinos, amigos, compañeros, sobreviviendo no solo de lo que fue aquella terrible dictadura, sino incluso la serie de enfermedades que hemos atravesado, incluido el último gobierno de Macri. Yo digo que en estos 45 años, me recordaba recién el intendente, participamos de una construcción colectiva que verdaderamente nos permitió hoy, más allá de todo lo que nos falta, pero nos permite hoy
tener una mirada piadosa sobre el accionar de los argentinos y de los pampeanos en búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. No sé cómo algunos podrán verlo, pero de donde yo lo veo, me surge reconocer al presidente Alfonsín con su nunca más. Y de donde yo lo veo, verlo a Videla en el banquillo de los acusados, que con su lapicera me mandó preso. Tener que dar cuenta de sus crímenes, me surge un profundo agradecimiento. Por no hacer larga las referencias, pero también en La Pampa, en ese primer gobierno, en la recuperación de la democracia, cómo no reconocerle a Rubén Marín haber tenido el coraje y la valentía de mandar a investigar los derechos humanos violados de los pampeanos. Y en ese primer tiempo, desarrollar múltiples acciones para restañar las heridas de una sociedad destrozada. Que le cupo a la Cámara de Diputados, fíjense, el hermoso gesto de reivindicar a los artistas, porque hubo allí una creación magnífica de Pinky Pumilla, de Cacho Evangelista, de Delfor Sombra, del Gallego García, de Lalo, de Roberto y de Don Edgar, el cancionero de los ríos. Pero ese cancionero de los ríos lo bancó política y económicamente la Cámara de Diputados, porque a más del oficialismo había un presidente de la Comisión de Ríos Interprovinciales, tu padre Luciano, que bancó aquella inmensa osadía, porque no era solo levantar de los casetes las canciones grabadas en las cocinas, sino y ponerlas en pentagrama, sino desde ese espacio institucional reconocer a quienes habían sido perseguidos, ninguneados, encarcelados, exilados, y darles un lugar que se merecían en esta sociedad, revalorizando ese arte en todas esas disciplinas que la dictadura había por todos los medios intentado acallar, que lo llevó a Edgar a decir: militemos con la estrategia de la memoria, porque ellos persiguen la estrategia del olvido. Digo, ¿cómo no levantar con orgullo la figura del expresidente Kirchner, que cambió de lugar la lucha por los derechos humanos, que la puso en un sitio en que no retrocederemos jamás? Bien, continuamos con más información y vamos a ir con lo que ocurrió en la sesión del día jueves del Consejo Deliberante, que sin previo aviso no fue transmitida en vivo. Teníamos en estas circunstancias un aviso de que ya estaba abierta la posibilidad para que vayamos los medios a cubrir, pero bueno, en un ida y vuelta que habíamos tenido con la gente del Consejo Deliberante para por una cuestión de distanciamiento y también considerando que desde el Consejo Deliberante se transmitía en vivo, tomábamos esas imágenes. Pero sin previo aviso, el día jueves, en la última sesión, no se transmitió en vivo la sesión. Pero de cualquier manera, hubo uno de los temas importantes, al cual obviamente accedimos al contenido de una nota que envió la Cooperativa de Servicios Públicos de nuestra localidad, ya que desde
hace un tiempo, en un principio hay una cuestión, diríamos que no sé, transparente. Podemos ver si podemos dialogar con el presidente Carlos Chiaravilo, pero hay rumores de que hay cierta incomodidad, que hay cierta preocupación también desde la cooperativa, porque hay una deuda que se viene arrastrando ya desde el año pasado, de la gestión de José Álvarez, con el municipio, que recordamos, la cooperativa de servicios públicos realiza la recolección de residuos, se cobra la tasa, pero bueno, hay una deuda ahí, que todavía no ha cobrado, porque en realidad la tasa la cobra el municipio, que es el dueño del servicio, diríamos. Pero ahora parece también que hay otra cuestión. Las cavas para enterrar los residuos que no son reciclados, también tiene que estar a cargo de la municipalidad y no los viene realizando. Y en consecuencia, tampoco se vienen tapando. En consecuencia, los residuos quedan a cielo abierto. Por eso, ante estas circunstancias, se envió una nota al Consejo Deliberante, que pasamos a transcribir textualmente, y dice lo siguiente: de nuestra consideración como responsable de la administración de Copagua y asumiendo la obligación delegada por el gobierno local para la prestación de los servicios públicos concesionados, nos dirigimos a ustedes para referirnos a las dificultades que atraviesa el servicio de residuos originado por los recurrentes incumplimientos de parte del municipio a las cláusulas de convenio de concesión. Demostrada está nuestra voluntad en mantenerla informada respecto a la problemática del servicio y sugerirle alternativas de solución. Lo último actuado ante vuestra presencia en reunión del día 18 de febrero del 2021, yo con su compromiso de gestionar las soluciones acordes. Sin embargo, pasados 30 días de dicha reunión, no hay resolución concreta de los principales temas. El incumplimiento por parte del municipio de las cláusulas quinta y sexta del convenio de concesión condiciona a la cooperativa para cumplir con lo allí asumido. La quinta se refiere a la obligación de la municipalidad de construir las cavas. La falta de construcción de las mismas impide la acordada disposición final de los descartes, deviniendo dicho predio en otro potencial basurero a cielo abierto. Y la sexta, la cláusula sexta, referida al pago de canon por la concesión del servicio, genera un severo desfasaje financiero que afecta a la fase operativa. Con lo expuesto, esperamos comprenda el objetivo de esta nota, que no es otro que lograr el cumplimiento efectivo de todo el convenio de concesión para mantener la calidad de la gestión integral de los residuos de Realicó. En un momento donde la variable ambiente residuos ha pasado a ser clave para el desarrollo, no podemos permitir el deterioro de la gestión integral que desde hace 21 años la cooperativa brega por cumplir acuerdos en el mandato de sus asociados. Proponemos un plazo de 30 días para regularizar los incumplimientos arriba detallados, momento en que se ha evaluado formalmente nuevas medidas con el servicio. Vamos a decir, se habla de que la municipalidad le debería a la cooperativa 7 meses. 7 meses. Se hablaría de 7 meses de deuda por el pago del servicio de recolección de residuos. Habrá que ver cómo está la tasa de cobrabilidad. ¿Cómo está la tasa de cobrabilidad? O sea, si la gente está pagando al día las tasas. De todos modos, bueno, es otra cuestión. Hay un convenio entre los vecinos y la municipalidad de que todos tenemos que pagar las tasas. Y hay un convenio entre la cooperativa, entre la municipalidad y la cooperativa, que obviamente hay un pago desde la cooperativa de salarios, de combustible, de mantenimiento, de todo lo que significa el trabajo de recolección, separación y darle un destino final a los residuos. Y después está la otra, ya lo hemos planteado desde este programa en un montón de oportunidades, que es el tema del destino de los residuos, los basureros a cielo abierto, que ya hemos denunciado en más de una oportunidad aquí en nuestra localidad, y ahora, como dicen, desde la propia cooperativa, estamos ante el peligro de que se genere otro basurero a cielo abierto, porque la municipalidad no construye las cavas que se ha comprometido en la cláusula quinta, si no me equivoco, sexta. Bueno, ahí lo detallaba. Vamos en busca de una pausa. Perdón, ojalá que esto llegue a una solución, porque se viene pateando la pelota para adelante ya desde hace más de un medio. Dicen que históricamente, por lo menos algunas informaciones,
el desfasaje o la deuda que había venía siempre en los 2 o 3 meses. Pero el año pasado, con la nueva gestión, esto se agrandó y hoy la deuda es de 7 meses. Esa es la información extraoficial que tenemos. La pausa, luego continuamos. Ropa informal, con estilo, para momentos especiales, para todos los días, con elegancia y a tu medida. Sí, en Zafiro vas a encontrar lo que más te guste. Zafiro, indumentaria con talles especiales para toda la familia hasta el talle 60 y más. Ahora con todas las tarjetas y ahora 12. Descuentos por pago contado. Zafiro, Avenida Mulali, 1640. En cruce de rutas 35 y 188, Expreso Malargüe, desde Rialicó para todo el centro del país. Paquetería, cargas generales, almacenamientos. Viajamos diariamente a Santa Rosa, Huinca, Renancó, Villa Huidobro, Unión, General Pico. Además, conexiones a todo el país. Expreso Malargüe. Teléfono 02331-462515. Supermercado Sonia, en Rialicó y Huinca Renancó. Estamos en su casa con nuestros productos cada día. Usted nos elige por nuestros excelentes precios y super ofertas en sus secciones de carnicería, fiambrería, verdulería, panadería. Además, nuestro rincón del vino con variedades solo para exigentes del paladar. Haga su pedido y lo llevamos a su casa. Supermercado Sonia, el rey de la economía. Trabajos en caminos vecinales. La Municipalidad de Parera informa que con el objetivo de mejorar la circulación en los caminos vecinales, ha efectuado hace más de 2 meses trabajos de repaso, limpieza y abovedamiento en calles de los lotes 6, 11 y 15. Trabajos que se continúan realizando. Dirección de Mantenimiento, Municipalidad de Parera. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Pinta, dibuja, crea, recorta, escribí y hacé tus tareas con La Mancha. La Mancha. Librería, fotocopias en blanco y negro y en colores, pinturas, crayones, repuestos, también descartables. La Mancha comienza una nueva etapa del cole con vos, acompañándote con todo lo que necesitas. La Mancha, de Marina Chiari, Indios Pampa, 1645, Rialicó. Hugo Re, distribuidor mayorista para Rialicó y la región de jugos Baggio, Mocoretá, Villa del Sur, Sidayet,
productos de la huerta. Vinos Uvita, Cavic, Viñas Riojanas, Galletitas Mauri, Fantoche, Alfajores Guaymallén, Agua Mineral Villavicencio e Ives, Sidra Rama Caída y muchos productos más diariamente en su mesa. Hugo Re, trayectoria, confianza y responsabilidad. Canalejas 1427, Realicó. ¿Cómo tener al banco al alcance de tu mano? En este breve tutorial te explicamos cómo descargar en tu celular la aplicación Pampa Móvil. Dependiendo del sistema operativo de tu celular, deberás ingresar en Play Store o en Apple Store. A continuación, escribir Pampa Móvil y al visualizar la aplicación, deberás hacer clic en Instalar o Obtener, según corresponda. Una vez instalada, deberás buscar en tu menú de aplicaciones el logo de Pampa Móvil para ingresar. Ingresa con tu usuario y clave de Home Banking. Si aún no tenés uno generado, te recordamos que tenemos disponible el tutorial para que puedas generarlo a través de un cajero automático. Al ingresar a tu Pampa Móvil, visualizarás los saldos de tus cuentas y además contás con la posibilidad de consultar movimientos y hacer transferencias. Haciendo clic sobre el margen superior derecho, encontrarás distintas acciones que podrás realizar, desde pagos, inversiones, consulta de resúmenes de tarjetas de crédito, movimientos o saldos disponibles, hasta tus puntos Pampa Club. Todo esto y más, sin moverte de donde estés. Les damos la bienvenida a nuestra aplicación Pampa Móvil. Continuamos con más información y en este caso para decirles que volvieron las jineteadas a nuestra región, a nuestra provincia de La Pampa. La primera de ellas fue en la localidad de Quetrequén el pasado fin de semana. Este sábado vamos a volver una edición de Entre Potros y Palenques, si Dios quiere, a partir de las 22, y aquí tenemos detalles. Se muere la tarde pintando los algarrobos, crece en el aire el silencio y canta tu violín. Todos tus hijos quichuistas guardan un bombo en el pecho, cajoneando suavecito y canta tu violín. Lejos del pago, pero se me endulza el alma cuando lloras chacarera desde tu violín. Ay, si toma la vecino, déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón. Seguro es Don Amancio tocando el violín. Su violín hechizo, tosco y sonador, corazón de algarrobo y un viejo mistón. Zamba y chacarera, compás de un legüero que empieza a latir. ¡Cállalo nomás! Si las cacharpallas sueltan un gemir, seguro es Don Amancio tocando el violín. ¡Que se venga la primera, no! Fue mucho pipelar andando lejos del pan. Estaba donde nací, lo que buscaba por allí.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. ¡Ese para Donata! Cargo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como plantita en mi sol. Mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de la pena. Caminé a la Santa Elena, el churquirrayo cortador, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Por los montes de Santiago corre una cinta plateada, esos campos que atraviesa parece que se adornara. Con su aroma, con sus flores, la selva ofrece pagarle a Ñurita y Misquimayo por el agua que has de darle. ¿De dónde viene esa agüita que pareces tan cansada? De ayucito de lejos. Ahí está, ahí está, ahí está. Vienen, señores, la gente de trabajo. Viene Julián Rodríguez con la bandera. Otro gaucho con el estandarte. Y esto se merece un caluroso aplauso de toda la concurrencia. Esta es la vida, es tradición, es armonía de tallo. Es la gente de a caballo que viene a poner reunión. Es estar la condición con ejemplo verdadero. Y es que por eso yo quiero nombrarlo que sin insulto, así vemos a los adultos lo mismo que al semillero. Qué hermosura que se ve la confianza de este día, la tremenda valentía que siempre ha tenido usted. El monte que lindo está como aire de prado, bajo los garabatos de chihuano y chigano. Aroma de tusca en flor perfuma la huella, y el sol coloreando está de adorno la piquillilla. Largamos esta monta que estamos esperando allá en el palenque número 3 y son ellos los que tienen que ir al control. No hay que hacerse lugar. Tengo orden del capataz de campo y se va. Tengo orden del capataz de campo y se va. Sí, señora, ajá, revoleando el Braya, che. Ahí lo tiene, ahí lo prendió. Ajá, vamos que usted sabe y usted puede. Solo 8 segundos es el tiempo que tiene para disfrutar lo suyo. Aguantemos el chiquito más. Ta, bueno. Venga, tome, traiga, dicen los apadrinadores. Esa era la monta del Braya Mormón. Pero claro que sí, señor. Bueno, vamos a ver. Bueno, seguimos con esto. Los muchachos que tienen que ir, dijimos, el Nico Rodríguez, el otro, Orueta, y otro más, Amaya, Cristian Amaya.
Bien, continuamos y cambiamos los caballos por las motos, en este caso para ir con lo que fue la Asamblea de los Patriotas, que es una agrupación de moteros que también realizan una obra realmente benéfica muy, muy linda, muy interesante. Tuvieron su asamblea anual, como no tienen un local, un espacio físico donde reunirse, entonces lo hicieron en el Polideportivo Municipal. Allí contaron con la presencia del intendente Patricia Bongiovanni, que fue invitada, también el secretario de Finanzas Gerardo Gatica y Julio Díaz, el responsable de prensa de la municipalidad. Nosotros dialogamos con José Leiva y Ezequiel Orueta, que nos explicaban sobre la actividad que vienen desarrollando. Recibimos sillas donadas, las recuperamos también en algunos casos y hacemos los contactos para hacer la donación. Uh-huh. ¿Hace mucho que surgió esta agrupación? Esta agrupación hace tres años que está, ¿no es cierto? Arrancamos siendo cinco, no pensábamos ser la cantidad que somos hoy en día. Somos 17 parches completos, gracias a Dios. Y ¿O sea, surgió acá en Realicó? Sí, sí. Los cinco somos acá en Realicó. Está Roberto Leiva, que es el presidente. Juan Cenizo, que vive en Pico, que también es nacido y creado acá en Realicó. Vicepresidente. Ezequiel Orueta, que es nuestro capitán de ruta. Y yo, José Leiva, que soy sargento de arma. Y y después tiene cada localidad. Tenemos representantes zonales en Vicuña Mackenna, Córdoba. Tenemos una representante zonal en Ameguino, provincia de Buenos Aires. Un representante zonal en provincia de Buenos Aires, también en San Niqueló. Tenemos un representante zonal en Embajador Martínez, uno en General Pico y otro en Intendente Alvear. ¿Cómo ha sido este camino desde que se inició ahora? Porque han tenido un crecimiento exponencial realmente, ¿no? Primero, muy complicado. Muy complicado porque nos metimos sin querer, esto arranca sin querer, una silla de acá de Realicó, arranca de una manera... Como una necesidad concreta. Una necesidad concreta de una silla y realmente nosotros sin saber nada de realmente lo que era una silla postural, desconociendo totalmente y cuando me dan los chicos la cuestión de que, vos encargarte por ahí los contactos y hubo que ponerse a estudiar y hablar con gente de la ortopedia, con profesionales que te enseñaban... los tipos de silla, para qué servían, los temas medidas y un montón de cosas que realmente gente que nos hizo muchísimo el aguante y pudimos empezar a aprender de la silla. Porque no se trata solamente de recibir la silla, sino que tiene que ser una silla exacta, tiene que tener intercostales, separador de pierna, para tener el cuello según el diagnóstico que tenga la criatura, que generalmente son mayores, son chicos. Entonces fue algo medio cómico porque terminábamos hablando y por ahí no entendíamos nada y recurríamos a algún profesional que nos explicara cómo era la silla que en realidad... ¿Y la predisposición siempre estuvo de ellos? No, siempre. La gente de las ortopedias también. Yo he contactado, incluso me ha asesorado ortopedias, fábricas de sillas de posturales de Buenos Aires. Se han hecho contacto por todos lados. Es una movida permanente telefónica que tenés que estar con esto. Y a partir de ese momento ya han entregado varias sillas, ¿no? Sí, 18 llevamos entregadas, ya estamos, la última fue entregada en Altagracia, en el barrio Villa Santana, y tenemos la número 19 que ya se está tramitando, también se va a Aguas de Oro, Córdoba, así que ya esa está un poquito más lejos, son 1000 kilómetros ida y vuelta, así que ya es otro tema, se trata ya con municipio, el tema de los... por lo menos que nos ayuden con los viáticos. Qué bueno, porque a veces hay sillas que ya no se utilizan más, que están abandonadas, que están en un rincón, en un patio, y ustedes le vuelven a dar una utilidad. Sí, es por eso que se usó siempre la... En un principio fuimos criticados por el tema de darle difusión al evento, de entregar una silla, pero la finalidad era que ustedes los medios, que lo han hecho, y el agradecimiento siempre... a vos, a todos los medios que siempre nos han hecho el aguante, porque las personas no saben qué hacer con las cosas, a veces ortopédicas, a dónde las llevan, estas son muy personalizadas, no sirven para cualquiera, entonces le dimos forma a esto a través de los medios, ¿verdad? Más páginas web y movilizando, entonces la gente de ahí sabe, y sabe también de la seriedad con lo que estamos trabajando. Porque nosotros no solamente entregamos las sillas, sino que hacemos que quede el contacto entre la persona que la donó y la persona que la recibió.
que quede el contacto para que se vea de que es cierto, de que es cierto de que la silla fue. Como te dije, estamos hablando de valores muy altos por silla. Entonces hay que tomar ciertos recaudos, ciertas formas, para asegurarte de que la silla va a ser usada, que haya una persona que haga un seguimiento, generalmente es a través del municipio, de que la silla sea usada y que no la rompan y un montón de cosas más. Uh-huh. ¿Cómo es el contacto? Porque recién ahí explicaban, ¿no? Gente, decías, de la provincia de Córdoba, de Mendoza, también han entregado. ¿Cómo se contactan con ustedes? Y además, por otro lado, el impacto que ha tenido la difusión. Mirá, el tema de contacto es todo vía WhatsApp, vía Facebook. Ya al conocer el parche y lo que estamos haciendo, hay muchos moteros de Mendoza que nos avisan, che, mirá, hay una familia acá que necesita una silla. Bueno, de eso se encarga Ezequiel, que es el que hace toda la logística, de averigua, como te dijo él, en qué estado está la criatura, qué silla necesita, porque no son todas iguales. Y bueno, y después se hace toda una logística, si realmente son pudientes, si la van a cuidar. La silla se entrega por medio de un comodato, cosa que si el día de mañana la silla le quedó chica, nosotros con ese comodato la podemos recuperar. No le exigimos a la persona que le entregue al 100%, como la entregamos, pero bueno, la queremos recuperar para seguir, que siga el ruedo, ¿viste? Porque las sillas posturales son difíciles de conseguir. Gracias a Dios teníamos un stock muy grande de sillas grandes, porque son chicos de características muy flacos y muy largos, entonces no es cualquier silla. Entonces vos le van quedando sillas chicas, nos traemos la silla chica con la finalidad de que esa silla siga al ruedo. Y bueno, así es la historia, así empezamos. Y bueno, es algo que realmente nos está gustando mucho. Matamos dos pájaros un tiro, la entrega de la silla y las motos. Bien, voy a hacer al revés. La primera pregunta la voy a hacer última. ¿Por qué la agrupación Los Patriotas, que también lo destacó la intendente que vino hoy? Usted es responsable. Bueno, la agrupación La Patriota fue como para tener un parche sobre la espalda para que nos reconocieran a nivel motoencuentro, porque hay parches de todos lados, gente de todo el país. Y más que nada para representar la localidad. Como vos verás, el parche nuestro se está en tres partes. Tiene la bandera argentina con el 649. En el 649 va en reconocimiento a los chicos que quedaron en Malvinas, en la guerra de Malvinas. Y después, bueno, ahora en la nueva remera que estamos confeccionando también llevamos el escudo de Lara San Juan, así representando a todos los chicos que de una forma u otra han perdido su vida, y bueno, hay que reconocerlo. Vamos en busca de una pausa, luego continuamos aquí en nuestro programa. Y tres cuotas sin interés en comercios adheridos de tu barrio. Disfrútalos respetando las medidas de seguridad. Si quiere construir, no busque más. En GRG Construcciones tenemos todo lo que necesita en calidad y precio. Ladrillos, áridos, chapas, hierros, revestimientos, sanitarios, grifería. Además, somos representantes de pegamentos Claucol, cañerías IPS, desagües sanitarios Nicol, revestimientos Molinos Tarquini, ladrillos y cerámicos Corbela, aberturas y chapas Adrenet, aislantes para techos Nexpol, mamparas y box de duchas Vitroblock, tanques de aguas Brichar, GRG, construcciones de Gustavo Rubén Gondián, para todo el centro del país. Portones Levadizos Sarmiento llegó a Realicó para toda la región. Sí, venta y reforma de portones comunes a levadizos. Sí, escuchaste bien.
Al portón de tu casa lo convertimos en levadizo. Consulta presupuesto al 2302-454-310 o en nuestra fábrica de parque industrial de Realicó. Portones Levadizos Sarmiento. Comodidad y seguridad en tu casa. Supermercado Sonia, en Realicó y Winca Renancó. Estamos en su casa con nuestros productos cada día. Usted nos elige por nuestros excelentes precios y super ofertas en sus secciones de carnicería, fiambrería, verdulería, panadería. Además, nuestro rincón del vino con variedades solo para exigentes del paladar. Haga su pedido y lo llevamos a su casa. Supermercado Sonia, el rey de la economía. Trabajos en caminos vecinales. La Municipalidad de Parera informa que con el objetivo de mejorar la circulación en los caminos vecinales, ha efectuado hace más de 2 meses trabajos de repaso, limpieza y abovedamiento en calles de los lotes 6, 11 y 15. Trabajos que se continúan realizando. Dirección de Mantenimiento, Municipalidad de Parera. ¿Cómo tener al banco al alcance de tu mano? En este breve tutorial te explicamos cómo descargar en tu celular la aplicación Pampa Móvil. Dependiendo del sistema operativo de tu celular, deberás ingresar en Play Store o en Apple Store. A continuación, escribir Pampa Móvil y al visualizar la aplicación deberás hacer clic en Instalar o Obtener, según corresponda. Una vez instalada, deberás buscar en tu menú de aplicaciones el logo de Pampa Móvil para ingresar. Ingresa con tu usuario y clave de Home Banking. Si aún no tenés uno generado, te recordamos que tenemos disponible el tutorial para que puedas generarlo a través de un cajero automático. Al ingresar a tu Pampa Móvil, visualizarás los saldos de tus cuentas y además contás con la posibilidad de consultar movimientos y hacer transferencias. Haciendo clic sobre el margen superior derecho, encontrarás distintas acciones que podrás realizar, desde pagos, inversiones, consulta de resúmenes de tarjetas de crédito, movimientos o saldos disponibles, hasta tus puntos Pampa Club. Todo esto y más sin moverte de donde estés. Les damos la bienvenida a nuestra aplicación Pampa Móvil. En cruce de rutas 35 y 188, Expreso Malargüe, desde Realicó para todo el centro del país. Paquetería, cargas generales, almacenamientos. Viajamos diariamente a Santa Rosa, Winca Renancó, Villa Huidobro, Unión, General Pico. Además, conexiones a todo el país. Expreso Malargüe. Teléfono 02331-462515. Seguimos acompañándolos con más información. Vamos a la sesión de la semana pasada porque fueron aprobadas por mayoría con, obviamente, algunos puntos que resaltó y que en este caso fundamentaron para no votarlo a favor desde la oposición. Tiene que ver con las cuentas de inversión de los meses de mayo y de junio. Nuestro bloque, cabe aclarar que en la sesión anterior acompañamos al pedido de informe de el bloque de Juntos por el Cambio, en referencia a informes sobre que corresponden a al mes de mayo. En bloque hemos trabajado, ya hemos averiguado nuestras inquietudes con el responsable del área de finanzas y aclaradas nuestras dudas. Nosotros damos por aprobado, teniendo en cuenta las revisiones que hemos realizado y apreciando que son compatibles los ingresos con los egresos, damos por aprobadas las cuentas de gastos y cuentas de inversión del mes de mayo. Bueno, continuamos entonces con el despacho de Comisión de Finanzas Públicas y Desarrollo Local.
por minoría del bloque Juntos por el Cambio, desaprobando las cuentas, inversiones y gasto contable de la Municipalidad de Rielicó correspondientes al mes de mayo del 2020. Pido la palabra. Sí, señora concejal. Bueno, como bien dijo el bloque de Juntos por el Cambio, no aprueba estas cuentas de inversión. Por lo que dijo el concejal, nosotros consideramos que tenemos un pedido de informe sobre propaganda y publicidad a favor de Gastón Frías, el cual no hemos tenido respuestas. También hay un segundo pedido de informe del auto. Entonces consideramos que no es pertinente la aprobación del periodo de mes de mayo. Quería aclarar que, por ejemplo, en el considerando de la publicidad decía que existe una asignación de pauta desproporcionada que recibe el señor Gastón Frías de 36 mil pesos mensuales, más de tres veces superior a la que reciben los medios locales. Entonces no nos permite esto aprobar estas cuentas de inversión. Pido la palabra, señora presidenta. Sí, señor concejal. Bueno, simplemente para reafirmar y lo que dijimos recién con el mes de mayo, aplicamos la misma fundamentación para este mes, así que damos por aprobado en nuestro bloque, teniendo en cuenta las revisiones que hemos realizado, los gastos y cuentas de inversión del mes de junio. Bueno, por los idénticos motivos que ha expresado para el mes de mayo la concejal Chamorro, no vamos por la aprobación del mes, dado que esa información nosotros no la tenemos. Y también lo que quiero sumar es que, porque hemos advertido durante los meses que se han ido tratando, que hay una serie de desprolijidades. Y también uno observa los balances que hay una contratación del parte del municipio a una asesora legal por 50 mil pesos. Y lo que uno quiere decir que, a modo de sugerencia, aprovechen ese asesoramiento para evitar esta serie de desprolijidades. Lo que ha ocurrido hace unos minutos es grave, no por el fondo que es prestar un lugar al PAMI. Esa no es la cuestión. Lo que tiene gravedad institucional es que este Consejo ha aprobado un convenio al cual no disponíamos. Eso tiene gravedad. Y esas cuestiones son las que se tienen que asesorar con alguien especialista en temas municipales. Otro de los temas que se trató también en la sesión del Consejo Deliberante de la semana anterior fue la firma de un convenio que presentó la municipalidad al referéndum, o sea, se hizo durante el periodo en que no había sesiones, que había receso, y que posteriormente lo tenía que aprobar el Consejo Deliberante. El tema es que no se presentó el convenio. Desde la oposición dijeron, bueno, sí, no hay problema con el convenio, pero queremos leerlo, a ver qué dice. Y no estaba el convenio. De cualquier manera, el justicialismo lo aprobó por mayoría. Artículo 1, autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal firmar convenio de comodato con el Instituto Nacional de Seguridad Social para jubilados y pensionados, el que tendrá vigencia desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo del 2021. Artículo 2, comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. Rielicó, 18 de marzo del 2021. Pido la palabra, señora presidenta. Sí, señor concejal. Bueno, este despacho por mayoría, como se acaba de conocer, está acompañado por este bloque que, analizando la necesidad, la imperiosa necesidad a la cual hace alusión justamente considerando, es que se trata nada más y nada menos que de una institución como el PAMI, en el cual tiene su oficina aquí en Rielicó y muchas veces se ha bregado por tener destacamentos de estas entidades tan importantes dentro de la localidad y justamente prestando servicio a más de 3.000 afiliados que tiene el PAMI, no solamente en Rielicó, sino que esta oficina atiende a toda la zona norte de la provincia de La Pampa, Rancul, Quetrequén, Maisonave, Falucho, Amprá de Lagos, y por ello es la importancia y la urgencia de brindar el servicio de atención al público. Ante una cuestión que se refleja en la necesidad de que tienen que dejar el edificio en el cual estaban trabajando,
y ante una situación que es algo transitorio, por 3 meses creo que va a ser algo menos inclusive, acuden al municipio y con la presencia de las máximas autoridades del PAMI a dialogar con el Ejecutivo. Y el hecho es sensibilizarse con la situación, usar el sentido común, y más allá de toda la situación que esto representa en el procedimiento de llevar a cabo la confección de un comodato, sabemos que ante una situación de emergencia como la que estábamos haciendo alusión, era necesario darle la funcionalidad en cuanto antes fuera posible. Por eso nuestro bloque creo que entiende justamente la situación generada con esto y apoya esta disposición y esta solicitud del Ejecutivo para poder firmar el comodato o el convenio correspondiente. Nos sorprendió sinceramente el no acompañamiento, o al menos es lo que han planteado hasta aquí. Desconocemos cuál va a ser su postura dentro de esta situación, pero bueno, es una entidad que a quien nos ha tocado por ahí estar necesitando de la atención. Sabemos que no solamente es atender en una ventanilla, sino que hay requerimientos de medicación oncológica, de solicitudes y gestiones para operaciones que surgen de un día para otro. Es tan trascendental el hecho de que el PAMI esté atendiendo a nuestros padres y abuelos y a estas personas tan necesitadas de la tercera edad, que creo que el sentido común primó más allá de el ordenamiento o la situación que genera llegar a todo estar en concordancia para que esto esté funcionando. Por eso nuestro bloque acompaña, apelando a la sensibilidad, y es nuestra postura para acompañar este despacho. Pido la palabra. Sí, señor. Simplemente iba a decir que como no, después de la reunión de comisión plenaria, no hubo un despacho de comisión del bloque Juntos por el Cambio, el acuerdo fue en que van a fijar su posición en el recinto. Escuchamos entonces la postura del bloque. Bueno, muchas gracias. No cabe ninguna duda de la importancia del PAMI en su vinculación con los afiliados y de que el PAMI está funcionando. Pero nosotros tenemos que entender cuál es nuestro rol, y un rol importante del Consejo Deliberante es velar por la seriedad administrativa. En el PAMI evidentemente ha habido algún problema de gestión vinculado a que no vemos que se haya tomado en este organismo nacional la previsión suficiente. Hasta el inquilino más desprevenido va a venir a la finalización de un contrato o causales para no poder seguir en el lugar donde está. Y por suerte el municipio tiene un lugar en el cual temporariamente al menos el PAMI se pueda alojar, ya que está en camino de solucionar su situación de ubicación, pero eso va a llevar varios meses. Pero bueno, no es, como decía recién, nuestra tarea es entender las normativas y por eso nosotros queremos repasar qué es lo que ha sido puesto a consideración de este Consejo Deliberante vinculado con el PAMI. Por un lado tenemos la resolución firmada por la Intendente Municipal del 1 de marzo del 2021, que llegó a este Consejo Deliberante el 8 de marzo, en el cual, siendo una resolución al referéndum, lo que nos está diciendo y lo que dice la resolución es que el Intendente ha firmado un convenio y lo pone a consideración del Consejo para su aprobación. Ese es el sentido de una resolución al referéndum. En el día de hoy, el FREJUPA, dejando de lado esa información que es la resolución 01, y dejando de lado los dichos del Intendente Municipal, propone un proyecto de ordenanza que deja de lado la resolución al referéndum y simplemente plantea la necesidad o la aprobación de este Consejo para que el Intendente firme un convenio. Nosotros vemos que esto no está para nada claro. En realidad no nos consta que el convenio no esté firmado,
digamos, la intendente nos ha dicho que así lo estaba, pero más allá de si es una cosa o la otra, que no nos queda claro cuál es, todavía no tenemos en la mano el convenio. Digamos, ni la intendente, cuando manda el proyecto de ordenanza al referéndum, ni siquiera hoy que el FREJUPA presenta un proyecto propio, dejando de lado el del Ejecutivo, tenemos el convenio sobre la mesa, que es fundamental tener el convenio. Es lo que nosotros tenemos que analizar eventualmente. Y nosotros no nos queremos sumar a una desprolijidad administrativa, aún entendiendo la necesidad de que el PAMI funcione, y de hecho está funcionando. Tenemos que estar atentos a que se cumplan las normativas. Y esto está vinculado con el proyecto de comunicación que acaba de explicar el concejal Gareis, en el cual tengamos sobre la mesa de este consejo para ser aprobado los convenios que el Ejecutivo va firmando, y no perdamos de vista la necesidad de que esos convenios tengan el respaldo de una autorización provincial, que eso se formaliza con un decreto, de acuerdo al artículo 151. Vamos en busca de una pausa, luego continuamos aquí en nuestro tiempo de noticias. Farmacia Realicó, fragancias originales y alternativas, artículos de ortopedia, toma de presión arterial, amplia línea de anteojos de las marcas más reconocidas. Y a través del sistema Pampa Pagos podés pagar tus impuestos en efectivo o con tarjeta de débito. Farmacia Realicó, Avenida Mulali, esquina Gobernador Centeno. No te pierdas el tren de los mejores precios. Ahora en Realicó, Mercado Norte. En Belgrano y Mitre, super precios, super promociones. Carnicería, verdulería, panadería. Toda la variedad en productos de primera necesidad. Toda la variedad en productos de primera calidad. Y a los precios que vos estás buscando. Mercado Norte. 2302-58-5428. Acordate, Belgrano y Mitre. Mercado Norte. Marca tus precios. Te esperamos. Ropa informal, con estilo, para momentos especiales, para todos los días, con elegancia y a tu medida. Sí, en Zafiro vas a encontrar lo que más te guste. Zafiro, indumentaria con talles especiales para toda la familia hasta el talle 60 y más. Ahora con todas las tarjetas y ahora 12, descuentos por pago contado. Zafiro, Avenida Mulali, 1640. Fuentes, compra y venta de haciendas, Invernada, Gordo.
25 años de trayectoria de nuestra firma y más de 40 años en el mercado ganadero nos avalan. Néstor Hugo Fuentes, con su representante en Realicó, Simón Subías. Oficinas en Gobernador González y Avenida 2 de Marzo, 2954-301812. Supermercado Sonia, en Realicó y Cuenca Renancó. Estamos en su casa con nuestros productos cada día. Usted nos elige por nuestros excelentes precios y super ofertas en sus secciones de carnicería, fiambrería, verdulería, panadería. Además, nuestro rincón del vino con variedades solo para exigentes del paladar. Haga su pedido y lo llevamos a su casa. Supermercado Sonia, el rey de la economía. En cruce de rutas 35 y 188, Expreso Malargüe, desde Realicó para todo el centro del país. Paquetería, cargas generales, almacenamientos. Viajamos diariamente a Santa Rosa, Huinca Renancó, Villa Huidobro, Unión, General Pico. Además, conexiones a todo el país. Expreso Malargüe. Teléfono 02331-462515. Librería y papelera Veo Veo. Todo para el comienzo de clases. Mochilas, bolsos, Motoroil, Moa, Nike, Jenson, Cartoon Network, Cuadernos Rivadavia, Éxito, 47 Street y Triunfante. Amplio stock en bolígrafos, lápices, gomas, etc. Reconocidas marcas como Maple, Faber-Castell, Piccini, Bic, Silvapen, Papermate, Pelican, entre otras. Repuestos de hojas, Éxito, Rivadavia, Triunfante, Potosí, La Prida y 1020. Todo para artísticas, desde acrílico, servilletas para Descompage, arte francés, porcelana fría, pinturas para tela. Todo en papel y fantasías para armar cotillón y librería comercial. Librería y papelera Veo Veo. Jornada Campo Virtual del IPCDA, miércoles 17 de marzo, online y gratuita, ciclo completo en sistemas mixtos, la intensificación sustentable. Establecimiento Santa Elena, Guaminí, Provincia de Buenos Aires. Reserva tu lugar, conexión gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcda.com.ar o al WhatsApp 54911-4415-8189. Hace dos décadas abrimos nuestras puertas con el objetivo de brindar alimentos de calidad para satisfacción de nuestros clientes. Y por eso hoy nos siguen eligiendo. Zigzag, tienda de alimentos, variedad, precios y buena atención. Zigzag, tienda de alimentos, carnes, frutas, verduras, fiambres, bebidas y comestibles en general. Hacé tu pedido y lo llevamos a tu casa. 2331-460460 o 2302-516171 o en Avenida Mulali, 1894. Desde 1973, estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente. Porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto, sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460, teléfono 02331-462-112 y 462-372, email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó, La Pampa. Uno de los hechos trágicos que se registró en nuestra región tuvo que ver con un accidente que se registró en Huinca Renancó, en el acceso norte, allí en el ingreso por la zona de La Rural, donde le perdió la vida una persona de la localidad de Jovita. Este es el informe de nuestro colega Ignacio Pepe Castro. Un accidente ocurrido hace algunos minutos en lo que es el acceso norte a Huinca Renancó, pasando la rural de esta localidad. En este caso están trabajando los bomberos y también la policía de Huinca Renancó. Los bomberos están sobre un automóvil que está ubicado sobre uno de los costados de lo que es este acceso a Huinca Renancó. También está trabajando la policía, la gente de Emerger.
no nos acercamos más porque están justamente trabajando en estos momentos en lo que es el automóvil que sufrió que tuvo el accidente y que, bueno, todavía no sabemos en qué condiciones están las personas que venían dentro del automóvil. Reiteramos entonces, estamos trabajando en vivo y en directo a través de cable digital. En este caso está la gente de Merger, también la policía de Wincarnancó. Está cortado el acceso en estos momentos, hay un automóvil que está muy cerca de un árbol, ahí que está al costado de lo que es el acceso norte a Wincarnancó. Reiteramos, esto ha ocurrido hace algunos minutos, seguramente escucharon la sirena de los bomberos voluntarios. Hace algún ratito salió desde aquí una de las ambulancias y hay dos más que están trabajando en estos momentos en el lugar. Y hay una persona que ha sido trasladada a la ambulancia, ya una ambulancia salió de este lugar. La gente de Merger, la gente del hospital que está trabajando aquí en el sector, están trabajando los bomberos con una tijera neumática, por lo que podemos ver sobre el automóvil. Aquí va a salir otra de las ambulancias. Reiteramos entonces, accidente con personas lesionadas. Se ve un automóvil muy cerca de un árbol de gran magnitud en lo que es el costado del acceso norte a Wincarnancó, a solamente algunos metros de la rural de Wincarnancó. Podríamos decir en lo que es el acceso combatiente de Malvinas, el acceso que se ubica al norte de la localidad de Wincarnancó. Está en estos momentos cortado justamente por el trabajo de las ambulancias. Otra de las ambulancias que sale de aquí desde el sector. La policía que está dialogando con los bomberos en las últimas pericias que se realizan para establecer las causas de este accidente ocurrido hace algunos minutos. Trabajaron los bomberos en el rescate de personas lesionadas. Situación ocurrida, reiteramos, hace algunos minutos en Wincarnancó. Reiteramos, estamos en vivo trabajando este accidente ocurrido hace algunos minutos aquí en la ciudad de Wincarnancó. Mariano, te molesto un minuto. Estuvieron una situación, ¿qué tal? Compleja, ¿no? Una situación compleja. Complicado, sí, complicado. No lo podíamos retirar del lado derecho, entonces tuvimos que hacer una apertura con tijera del lado del conductor. Y bueno, y tuvimos que también retirar la butaca para sacar el acompañante que estaba atrás, porque eran tres. Ajá. Así que bueno, los tres fueron hospitalizados. ¿Sabés el estado, cómo estaban? No. Pero el rescate se requiere hacerlo rápido, con el diagnóstico que teníamos. Así que por lo menos se hizo con la premura y la rapidez que se pudo, lo más rápido. Más allá de que armar un equipo y demás antes de empezar a trabajar, así que bueno. Se trabajó, creo que muy rápido. Trabajaron con una tijera neumática para el rescate. Hidráulica. ¿No? Hidráulica. Bien. Sí, estuvimos trabajando con la de apertura para retirar la puerta primero y después con la de corte para sacar la butaca. Se hizo el retiro de butaca también. ¿Tres personas mayores? Tres personas mayores, bueno, como viste, un gran impacto. Con un impacto, no había otro auto interviniente, sino solamente este, ¿no? No, creo que no. Creo que venía solo y bueno, se ve que ha sido un despiste, una fuera de control. Claro. Ahí no sé, ya serán las pericias lo que dirán lo que pasó. Felicitaciones por el trabajo que han realizado. Muchísimas gracias, Mariano, como siempre. Gracias. La palabra de Mariano Leso, bombero voluntario de Wincarnancó, hablando en vivo con nosotros en este accidente ocurrido con este automóvil Fiat, que aparentemente, por lo que decía Mariano, se habría despistado. Aquí vemos las huellas del acceso norte a Wincarnancó y habría impactado con este árbol de importante magnitud que se ubica aquí al costado, prácticamente a pocos metros del automóvil.
tres personas, esto fue confirmado por bomberos voluntarios, iban en este automóvil Fiat, tres personas mayores de edad que han sido rescatadas con la ayuda de una tijera hidráulica en un trabajo de bomberos que realmente es para destacar. Tres ambulancias que participaron del lugar y las tres personas que fueron derivadas al hospital de Huinca Renancó. Reiteramos la situación que se dio hace algunos minutos con este auto que, sí, ya está prácticamente confirmado, que se despistó del acceso norte y fue a dar contra un árbol. Ya vamos a estar con más consideraciones. Tuvimos la palabra de Mariano Aleso, quien comandó este equipo de bomberos voluntarios que trabajó en el rescate de las personas. La policía que sigue trabajando en lo que son las pericias para establecer fehacientemente las causas de este accidente con este automóvil Fiat, ocurrido aproximadamente a las 8:30 de la mañana aquí en la ciudad de Huinca Renancó, en lo que es el acceso norte a esta localidad. Nos vamos a la localidad de Parera y en este caso para ir con lo que ocurría en el acto que se llevó a cabo con motivo del Día de la Mujer. Recordamos que todo el mes de marzo es el mes de la mujer. Se llevó a cabo en Parera un acto en lo que es la denominada Plaza Ecoamigable. Gracias, cielo. Gracias, Roberto. Pregunté si había otras, me dijeron, no sé. ¿Hay otra, cielo? ¿Pueden hacer otra? Renovemos entonces el aplauso para que vuelvan a subir al escenario. Para dar por culminado este sencillo pero emotivo acto, desde la Secretaría de Cultura Municipal agradece a la señora María Virginia Nasser por su poema, a la señora Paola Barrio,
y a quienes nos acompañaron con un fuerte aplauso. Aplauso que hacemos extensivo para todas las mujeres que día a día, con su labor diaria, engrandece las funciones vitales de nuestra localidad. Por otra parte, invitamos desde la Secretaría de Cultura Municipal a los presentes a la Feria de Artesanos y Emprendedores Locales a realizarse en este espacio el próximo domingo 28 a partir de las 17 horas. Muchas gracias a todos los presentes. Así, de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Nuestro Tiempo de Noticias. No se olviden Campo al Día, el sábado a las 21. Y entre potros y palenques, con lo que ocurrió en la jineteada después de las vueltas de las fiestas gauchas, en este caso en Quetrequén. Después se vino una serie de fiestas en Calefú, en Macachín, en Colonia Barón, por lo menos en la provincia de La Pampa, también algunas en el sur de Córdoba, en San Joaquín, allí en la zona de Serrano, en Bernardo La Rodé también se viene una fiesta gaucha muy, muy interesante. Así vamos a estar hablando sobre esto seguramente en los sucesivos programas. Pero no se vayan, porque el día miércoles nosotros tuvimos una edición especial del Día de la Memoria de Nuestro Tiempo de Noticias con la historia de lucha, de trabajo y de torturas, también represión que sufrió Mecho Guardia, un vecino de la localidad de Rancul, y a continuación vamos a repetir este programa. Así que no se vayan, termina nuestro tiempo de noticias y viene esta edición especial del Día de la Memoria.